había firmado el convenio para iniciar la remodelación del lugar, la puesta a punto, y esperemos que era un poco la motivación del acercamiento de este grupo empresario a la gobernadora, que en 5 meses, podamos decir que hay 600 catamarqueños que tienen un trabajo digno, genuino, con obra social, muy bien remunerado. Para que ustedes tengan una idea, el sueldo básico del convenio de esta gente está en los 4.000 pesos, y de ahí dispara de acuerdo a la condición jerárquica dentro de la estructura de la empresa. Así que estamos muy contentos que se haya, después de idas y venidas, como decía la gobernadora, le fuimos aportando todo lo que podíamos, llegado a la firma de este convenio y esperando arrancar pronto con lo que más nos interesa a todos, que es la toma de catamarqueños para que ocupen esos puestos de trabajo. Esto puede motivar a otras empresas a radicarse también en Catamarca, ¿no? Con todas las posibilidades que se le dan desde el gobierno. Bueno, la gobernadora creo que lo preanunció, ¿no? Dijo para el 1 de mayo están trabajando con la ley industrial y van a hacer los anuncios de aquellas ventajas que debemos dar, porque las da todas las provincias. Los empresarios generalmente tienen más ventajas competitivas y pueden generar mejores ganancias. Bueno, nosotros también tenemos que hacer y tener nuestro paquete de medidas para seducir, invitar y convencer a los empresarios de Catamarca es una buena oportunidad, y creo que en eso se está trabajando. Vamos a esperar a ver qué anuncia la gobernadora 1 de mayo, obviamente estas cuestiones puntuales importantísimas del día de hoy. Cambiando un poquito de tema, ya están comenzando a trabajar para las elecciones de octubre, ¿cómo se está manejando? La verdad que en términos electorales no, nosotros estamos trabajando mucho en la gestión, estamos trabajando mucho en el 1 de mayo, que va a ser el día de la asamblea legislativa, que marca el inicio de las sesiones ordinarias legislativas, y trabajando por supuesto en las actividades que generamos en la vicegobernación, que tienen que ver con el Instituto de Capacitación, que tienen que ver con el SER. Con eso trabajamos todos los días, estamos recibiendo poco a la gente que va a dar la primera capacitación para los consejos deliberantes y para la legislatura provincial, y trabajando con el SER, con distintas actividades como tuvimos ayer con la gente del Instituto de Premio MQ, brindándole capacitación y abriendo la vicegobernación, la Cámara de Senadores, como lo dijimos el primer día, puertas afuera hacia la sociedad en su conjunto, hacia todo el pueblo catamarqueño, y no estar estrictamente ocupado de lo que pasa puertas adentro. Así que ese fue nuestro compromiso y en eso estamos trabajando. Sobre el incremento salarial para los empleados legislativos, ¿esto también se va a anunciar el 1 de mayo o ya se está negociando con ellos? Eso lo hemos planteado claramente con el gremio, con quien venimos trabajando. Hoy tengo una reunión con ellos, una más de las que venimos teniendo, y nosotros vamos a tenernos al aumento general que disponga la gobernadora para la administración pública, que seguramente va a ser un parámetro que lo va a anunciar el 1 de mayo. Así que estamos a la expectativa, entiendo que va a rondar por lo que se viene hablando, ¿no? Entre 18, 20, es lo que 22, en eso creo que van a dar el aumento en términos generales, y nos vamos a adherir al aumento ese general que disponga la gobernadora. ¿El presupuesto le da para un 22? El presupuesto no me da para nada, no me da para un 1%. Nosotros venimos con una metodología que le iniciamos el año anterior, que es que trabajamos con la proyección presupuestaria y sin la previsión de aumento salarial por la volatilidad que tiene los ingresos. Nosotros vivimos, como la mayoría de las provincias argentinas, fundamentalmente de la comparticipación federal, y la actividad económica, nosotros no tenemos todos los elementos necesarios para pensar o poder proyectar cuánto va a crecer, cuánto va a decrecer, cuánto se va a estancar. Así que creo que mayo es un buen mes, porque ya en marzo, abril, los economistas se animan a dar una proyección de cómo va a ser la coparticipación a lo largo del año, y ahí tienen un número más o menos serio para poder decir en cuánto se puede incrementar el salario público. Así que nosotros, todos los presupuestos que lo hacemos, ninguno involucra ni en 1% el aumento salarial. Cuando Economía tiene esa proyección, lo hablamos con el ministro, después lo definimos con la gobernadora, y bueno, el año pasado como este definimos seguir la pauta salarial que determina el Ejecutivo Provincial.